Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te muestro el material que voy a utilizar. Este material se llama estela y puedes encontrarlo en cualquier mercería. Para esto voy a usar un ganchillo de 3 milímetros, pero puedes usar también algodón o puedes utilizar cualquier otro tipo de material. Esto va a depender de cuál sea la utilidad que le vas a dar a este cordón. Puede ser desde una asa para tu bolso, alguna tiara, diadema o vincha. Puede ser también utilizarlo para alguna pulsera, alguna gargantilla. Voy a comenzar en esta parte. Aseguro el punto y realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas. Esta es la cadena número 14 y sobre esta cadena voy a realizar el primer punto. Voy a poner aquí mi dedo para no perderla. Subo 1, 2, 3 cadenas y este va a ser el primer punto que se va a formar con las cadenas. Y aquí donde tengo mi dedo, donde está la marca, voy a realizar el primer punto bajo, perdón, el primer punto y ya sería el segundo. El primero se forma con las cadenas y este ya se forma, pues, el primer punto. Paso al siguiente espacio y aquí realizo un punto. Llevamos 3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15 puntos nos tienen que quedar en esta primera vuelta. Voy a subir 1, 2 cadenas, doy vuelta, paso este espacio y en este espacio, en este que sigue, ahí realizo un punto. Voy a pasar o voy a realizar 2 cadenas, 1, 2 y voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5 y en el espacio número 6 voy a realizar un punto
En este mismo espacio realizo un segundo punto. 1, 2 cadenas y aquí mismo realizo un tercer punto, 4, 1, 2 cadenas y voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5 y en el espacio número 6 ahí voy a realizar un punto. Y por último, siguiente punto. Y así estaría quedando esta segunda vuelta. 1, 2, voy a dar vuelta en este primer punto o en el punto que sigue. Tenemos 2. Bueno, pues voy a trabajar el punto que está a un lado para completar. Estos van a ser los puntos del borde. Uno, dos cadenas. Voy a pasar aquí donde están estas dos cadenitas. Y sobre ellas voy a realizar dos puntos. 1, 2, 1, 2 cadenas, aquí mismo realizo dos puntos más, 1, 2, 1, 2 cadenas, paso al siguiente punto. Realizo un punto que va a ser para el borde y sobre la segunda cadena realizo el segundo punto. Uno, dos cadenas, voy a dar vuelta. Este sería 1, 2, 3. Voy por la vuelta número 4, realizo el punto del borde, como en vueltas anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a pasar 1, 2 y aquí donde realicé los primeros puntos para el motivo, ahí voy a meter y voy a unir con un punto deslizado, voy a dar vuelta y donde tengo las cadenas voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Voy a pasar el punto de esta manera. Vuelvo a repetir. Ya tenemos aquí nuestros 8 puntos. Bueno, ahora voy a hacer un poquito más grande el orificio y por la parte de atrás pongo el gancho, meto y esto es para que abra esta parte hacia el lado derecho. Bueno, aquí voy a continuar en este punto, en este espacio. Realizo 1,
2, 1, 2 cadenas aquí mismo, un punto más, y por último agregamos el siguiente punto o este punto para completar 4 puntos, y nos tienen que quedar siempre la separación de 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a pasar a donde metí el ganchillo para unir las cadenas. Vuelvo a repetir. Y aquí uno con un punto deslizado. Doy vuelta y sobre estas cadenas que acabo de hacer, comienzo con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a abrir y paso a donde tengo estos dos puntos que están al final. Hago uno, paso a la cadena número 2 y realizo el punto número 2. 1, 2 cadenas, doy vuelta, trabajo el punto o completo los dos puntos del borde. 1, 2 cadenas, paso al centro donde están las cadenas, hago un punto, 2, 1. Dos cadenas y vuelvo a hacer dos puntos en ese mismo espacio. 1, 2. Uno, dos cadenas. Vuelvo a hacer un punto aquí. Los que son del borde. Y este es el reverso de nuestro trabajo. Subo dos cadenas, doy vuelta y en este primer espacio, ahí realizo el punto del borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 1, 2. Y en la cadena, o en más bien en la vuelta número 3, contando de arriba hacia abajo, 1, 2, 3. Aquí voy a unir con un punto deslizado. Doy vuelta y vuelvo a repetir, a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso nuevamente el gancho por la parte de abajo. Paso el estambre atrás. Y nuevamente donde están las cadenas, realizo dos puntos. 1, 2 cadenas, aquí mismo, 1, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 cadenas donde hice la unión de las cadenas que acabo de trabajar ahí mismo, uno con un punto deslizado, doy vuelta y aquí vuelvo a trabajar 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 puntos bajos y bueno, ¿qué te parece cómo está quedando? Paso al borde y realizo 2 puntos más, 1, 2. Y de aquí en adelante, bueno, se va a ir repitiendo hasta lograr qué tan largo lo quieres o para qué lo quieres. Bueno, este nada más es una idea. Yo voy a aventajar un poquito más. Voy a hacer un motivo más para que puedas apreciarlo, pero ya voy a tejer un poquito más rápido. 2 puntos. 2 cadenas, nuevamente 2 puntos, 2 cadenas, realizo los puntos del borde, 2 cadenas, 1 punto para completar los del borde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, 1, 2, 3, 1 en este espacio, 1 con punto deslizado y vuelvo a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso el punto hacia atrás. Sobre las cadenas realizo 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos más en esas mismas cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Vuelvo a unir al mismo espacio con un punto deslizado y vuelvo a trabajar las cadenas con punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realizo los puntos del borde, 1, 2, 3, y así va a quedar este cordón. Yo voy a seguir tejiendo la altura que necesite y bueno, yo voy a dejar este video hasta aquí. Yo espero que te haya gustado. Si te gustó, comparte en tus redes sociales, compárteselo a las personas de tu grupo, de tu WhatsApp, de tu Twitter o bueno, en general con quien tú veas que le gusta tejer y regálame una manita arriba. También te puedes suscribir para seguir recibiendo más notificaciones de cada vez que yo suba un tutorial y pueda seguir compartiendo contigo
más tutoriales como este. Yo me despido con esto, nos vemos hasta la próxima.